Ok. Video número 244 del curso de fase API. Podemos seguir adelante. Quedamos en este punto. Voy a cerrar esto acá, ocultar este panel, detener esta ejecución. Listo. Tokens JWT con ámbitos. Ahora, modifiquemos la operación de ruta del token para retornar los ámbitos solicitados. Aún estamos usando el mismo objeto OAuth2 Password Request Form. Este objeto incluye una propiedad scopes, como una lista de cadenas de caracteres, donde cada scope se recibe en la solicitud, con cada scope que se recibe en la solicitud. También podemos comprender o extender el entendimiento de los ámbitos a nivel de un token JWT. Peligro. Por simplicidad, aquí estamos básicamente agregando los ámbitos, los scopes recibidos directamente en el token. Pero en una aplicación real, en donde la seguridad es clave, deberíamos asegurarnos de agregar los scopes que el usuario actualmente tiene disponibles, no los que se hayan predefinido. En otras palabras, la especificación de los ámbitos de los permisos se determina acorde al usuario que inicia sesión. No hay unos, digamos, permisos preestablecidos. Ok, veamos este código para Python 3.9. Nos enfocamos en las partes resaltadas aquí. Entonces, cuando creamos un token, en el atributo data especificamos este diccionario. Observemos que le estamos pasando los ámbitos que se solicitan, los que vienen directamente del form, del inicio de sesión. Recuerdan, a ver, por aquí voy a cerrar esto, en la parte de inicio de sesión, que se especifican los ámbitos. De ahí se están leyendo los ámbitos y se pasan como el token. Se pasan junto al token en una propiedad que se llama scope. Perfecto, bajemos un poco. Declarar ámbitos en operaciones de ruta y dependencias. ¿Cómo es? Ahora declaremos que la operación de ruta, digamos, UsersMeItem, requiere el ámbito items. Para esto importamos y usamos security, que viene dentro de FastAPI. API. Podemos usar security para declarar las dependencias, tal cual como se usa con depends, pero el objeto security también recibe un parámetro de scopes, de permisos. En sí es una lista de cadenas de caracteres separadas por espacio. Ya sabemos, conocemos esa regla. En este caso pasamos una función de dependencia que es getCurrentActiveUser a security. Del mismo modo que se utiliza depends, pero también pasamos una lista de ámbitos, en este caso con un solo ámbito, que es items, únicamente ese. Claro, podría tener más. Y la función de dependencia getCurrentActiveUser también podría declarar subdependencia, no solo con depend, pero también con security. Declarando en ese caso sus propias funciones de subdependencia, getCurrentUser, por ejemplo, y digamos especificar requerimientos de ámbito. En este caso requiere el ámbito me para poder acceder a esa ruta. Podría requerir uno o más ámbitos. No necesariamente se necesita agregar diferentes ámbitos en distintos lugares.
En este ejemplo particular se concibe la especificación, la agregación de esos ámbitos solamente para propósitos demostrativos. Es aquí donde se importa security desde Fast API. Bajemos un poco. Observemos que cuando se invoca la función asincrónica get current active user para current user, si recibimos un user, pero tiene esta dependencia. En la dependencia llamamos getCurrentUser y pasamos el ámbito, el permiso, que es para visitar esa ruta. Creo que por aquí de eso ya habíamos hablado, es este ámbito el que se está estableciendo. Y por otra parte, cuando leemos los ítems que pertenece a un usuario en particular, notemos cómo en security obtenemos el usuario actual, el que ha iniciado sesión, y le especificamos items, el ámbito que puede acceder. Ah, perdón. Ahí. Creo que ya. Detalles técnicos. La seguridad es concretamente una subclase de Depends y que básicamente agrega un parámetro esta que veremos más tarde. Al usar security en lugar de Depends, Fast API sabrá que puede declarar ámbitos de seguridad y usarlos internamente y documentarlos en los sistemas de documentación automática con los que cuenta OpenAI. Perdón, OpenAPI. Listo. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Pero cuando se importa Query, Path, Depend, Security y otros desde Fast API, estos son funciones concretamente y que retornan clases especiales. Podríamos decir que son funciones de clase. Son funciones especiales que retornan clases, generan clases. Es así como se conciben. Uso de Security Scopes. Ahora actualicemos la dependencia getCurrentUser. Este es el usado por las dependencias anteriores. ¿Listo? Al obtener el get, el usuario actual, estamos diciendo, podemos determinar cuáles recursos puede acceder. Aquí, básicamente, se usa el mismo esquema de OAuth2 que se ha creado anteriormente, declarándolo como una dependencia. Dado que esta función de dependencia no tiene ningún requerimiento de ámbito por sí mismo, podemos utilizar Depends con OAuth2 Scheme. No es necesario utilizar Security cuando no necesitemos especificar ámbitos de seguridad, pues pueden existir rutas que no requieran, que no necesiten, digamos, permisos, digamos, específicos. Pueden ser rutas públicas. También declaramos un parámetro especial de tipo Security Scope importado desde Fast API.security. Esta clase de Security Scope es similar a Request. Request fue usado para obtener el objeto de solicitud directamente. Aquí está la importación de Security Scopes. Y dentro de getCurrentUser observemos que el parámetro Security Scopes es de tipo Security Scopes. Y aquí viene el token. El token depende del sistema de autenticación que se crea. Este es el esquema. Tiene ámbitos. Perfecto. Listo. A ver qué tan extenso está esto. ¿Qué tanto nos faltaría? Yo creo que podríamos, antes de terminar este video, a ver, terminar esta parte, verificar. Creo, usar los scopes. Y este fue el de Security Scopes. Terminemos esta sección. Usar los scopes. El parámetro Security Scopes será de tipo Security Scope.
Tendrá una propiedad scope con una lista que contiene todos los ámbitos requeridos por sí mismo y todas las dependencias que usa este como una subdependencia. Eso significa que todos los dependientes deberían, digamos, parecer confusos. Aún así, diga, habrá una explicación más adelante. Listo, sí. El objeto Security Scope, que es de clase Security Scope, también se provee como el atributo Scope STR, que es una única cadena de caracteres que contiene esos ámbitos separados por espacio que vamos a utilizar. Creamos una excepción HTTP exception y que podemos reutilizar, digamos, levantar, disparar más tarde en distintos puntos, según como sea necesario. En esta excepción incluimos los ámbitos requeridos, si es que son necesarios, como una cadena separada por espacios. En el parámetro scope XTR ponemos esa cadena conteniendo los ámbitos en el encabezado www authenticate. A ver, bajemos aquí en Get Current User. Tenemos Security Scopes y esta sección ya la habíamos explicado. Si no hay, si hay ámbitos, pues sencillamente decimos que Authenticate Value es parte de esta cadena de caracteres. Pero si no, en caso contrario, formamos una excepción que podríamos utilizar aquí. Ahí la podemos generar. Si no hay excepción, pues se continúa el curso normal de ejecución. En el siguiente video nos concentraremos en este punto, verify the username and data shape. Hasta la próxima.